Si los jóvenes tienen posibilidades de sexo, acceso, bueno, también. Los noto asustados. ¡Nación sabrosa! ¡Nación sabrosa! De malas. Y salí en el helicóptero. Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos felices. Hoy estoy con mi camiseta de la Selección Colombia porque comenzaron las eliminatorias. Y estoy con esta porque es la de cuando fuimos en el Mundial de 2014 y creo que espero de todo corazón que esta vez sí vayamos al Mundial, que esta vez va a tocar en México, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, como tenemos una cita todos los jueves, hay que hablar de todo lo que pasa en el país y siguen pasando cosas y siguen las malas noticias y bueno... No sé quién me acompaña el día de hoy. Señor Julio, ¿está por ahí? Vane, ¿cómo estás? Un saludo. Hoy al que no tenemos es al señor Briseño, que yo sospecho que... No le gustan estos programas así. El señor entró en campaña, ahora nos deja plantados a toda hora. Pero bueno, Vane, pues hoy en plena hora del partido dijimos, hay que hacer Nación Sabrosa, sí. Indispensable, porque pues aunque somos fanáticos del fútbol, somos hinchas y pues claro, queremos que la selección tenga un gran desempeño en las eliminatorias. Como dices, esta semana ha pasado de todo y yo creo que los seguidores de nuestro canal pues están atentos de el contenido, la información, las entrevistas que tenemos en Nación Sabrosa. Por cierto, Vane, el capítulo de la semana pasada, un hit, ¿no? Uy, sí, un éxito. El señor Carlos Alonso Lucio, que es un hombre muy taquillero, que tiene unas propuestas pues bastante, digamos, innovadoras respecto a la acción política de la oposición en Colombia, pues tuvimos ya, creo que estamos cerca de 43,000 o ya pasamos 43,000 vistas. Sí, yo creo que la pasamos ya. Tuvimos récord de audiencia y hoy que estamos en medio del partido, yo creo que nos está acompañando en vivo la gente, pues que es un poco más aficionada a la política que al fútbol, ¿no? Sí, así es. Así es, pero bueno, no, vamos a comenzar entonces el programa. Vamos al punto y hoy tenemos un invitado muy especial, un profesor que de verdad admiramos mucho, así que te doy el honor a ti, Julio, de presentarlo. Pues es un profesor paisa, docente e investigador de la Universidad EAFIT, profesor de Historia Económica de Colombia, de Pensamiento Económico, un hombre de muchas batallas, digamos, en todo este entorno político, dijéramos, de la derecha, o yo que más bien del liberalismo o del libertarismo. Ya le vamos a preguntar a él más bien cómo se define. Y ahora, además de todo, es la cabeza de lista de uno de los partidos de la oposición, del Centro Democrático, al Consejo de Medellín. Entonces, estamos con el profesor Luis Guillermo Vélez. Bienvenido, profesor, un gusto tenerlo
Lo seguimos mucho por redes sociales. Un saludo y bienvenido a Nación Sabrosa. Gracias por aceptar la invitación. Y sus columnas también. Julio, no, muchas gracias por invitarme. Yo también sigo mucho tu actividad, admiro mucho tu trabajo y las batallas que has venido dando en esta bajo este gobierno y antes de hacerlo elegir. Y también a Vane, pues la sigo y la admiro mucho. Entonces estoy muy complacido de estar con ustedes hoy, el día de hoy. Profe, una preguntita, ¿cómo ve la campaña? ¿Cómo ve? Más adelante vamos a hablar, pero quiero aprovechar ahora inmediatamente, ¿cómo ve lo que está pasando en este momento en Medellín? ¿Cómo ve a la gente con respecto a lo que está, desde los paisas que no votaron por Petro, pero lo que está pasando en el país con el petrismo? Quiero una visión un poquito corta de lo que usted percibe lo que está pasando en este momento y cómo se va a reflejar eso ahora en las elecciones. Vale, yo espero no caer en el solipsismo, ¿cierto? Que consiste en juzgarlo todo a partir de lo que uno ve en su entorno más inmediato. Pero por lo menos aquí en Medellín creo que le vamos a dar una gran paliza electoral a los candidatos del quinterismo, que son también los candidatos del petrismo, que es la gente que ha venido usufructuando la alcaldía y usufructuando EPM en su provecho. Es la peor banda de bribones, pues, que haya podido pasar por la alcaldía, y creo que la vamos a sacar con una gran paliza electoral. Eso en cuanto a Medellín. En cuanto al país, pues nosotros estamos en una situación muy complicada porque este sistema electoral que tenemos propicia la división partidista. Tenemos 32 partidos, eso es una locura. Y Sí. dentro de esos partidos, esas listas abiertas, entonces surgen partidistas. Y entonces eso hace muy complicado la consolidación de una oposición en bloque a este gobierno, que es lo que necesitamos. Pero aún Profesor. así, Julio, perdón. No, no, perdón, lo interrumpí ahí, profesor, porque yo tengo una preocupación respecto a lo que usted dice y no sé si la situación es similar en Medellín, pero en Cali, por ejemplo, yo veo que aparentemente el petrismo no tiene candidatos, porque el jefe del petrismo en Cali, digamos, el jefe natural de la izquierda en Cali, pues es Jorge Iván Ospina, que es el alcalde hoy de la ciudad y ha hecho un tan mala labor y tiene, digamos, tantas cosas oscuras encima que básicamente el petrismo se quedó sin candidatos por esa sombra y ahora se trata la campaña en Cali de alejarse lo más posible de Ospina. Pero lo que me preocupa es que en Medellín esté pasando lo mismo, que es que se esté votando en contra de una figura, de la persona de Quintero, pero las ideas, que es lo que yo siento en Cali, es decir, una ciudad que no tiene candidatos del petrismo, pero que las ideas, digamos, como percibe la ciudadanía, las soluciones a los problemas de la ciudad, pasan por las mismas ideas que defiende el pacto histórico, ¿no? Entonces, es un poco un voto personalista en contra de una figura por temas de corrupción, pero al final las soluciones que plantea o que creen que son las ciudadanos, que creen que son las viables o las mejores los ciudadanos, son las mismas que defiende el pacto histórico, lo cual nos llevaría eventualmente a que ese tipo de representantes de esas ideas volvieran al poder o incluso los otros que llegan, que aparentemente son, comillas, antipetristas, aplicaran recetas similares, ¿no? Entonces, no sé si ese diagnóstico puede, si ese riesgo de votar contra un candidato por el nombre, por la persona, pero no en contra de las ideas de fondo que defienden. Hombre Julio, mire, usted sabe muy bien que aquí estamos llenos de socialistas en todos los partidos, de colectivistas y de estatistas. Eso es una cosa supremamente arraigada en la mentalidad nacional. Y este gobierno al que llegamos es expresión de eso. Digamos que el camino a este gobierno, la marcha hacia esta servidumbre, la fueron pavimentando sucesivos gobiernos más o menos
asistencialistas y estatistas. Ahora, la situación en Medellín yo creo que es un poco distinta a la de Cali. Yo estoy en el Centro Democrático, el partido de Uribe, que me parece que ha ido evolucionando en un sentido más liberal recientemente, con personajes pues muy importantes como María Fernanda Cabal y otras personas, Paloma, Valencia, que está planteando... El mismo Daniel Briceño, profe. Sí, claro. Entonces yo creo que hay una evolución interesante al interior del partido. Incluso el presidente Uribe, pues yo lo conozco desde hace muchos años, ha sido muy socialdemócrata y lo veo sumamente liberal. Entonces creo que ese punto es importante. También está el elemento de Federico Gutiérrez. Yo vi su programa, vi sus planteamientos. Hay párrafos que yo hubiera podido escribir con las frases de la libertad y el mercado libre. Pero le quiero hacer una puntualización, mi querido Julio. Usted conoce pues mi trayectoria intelectual en la defensa del liberalismo. No soy un minarquista, pero soy más bien un liberal clásico. Y algunos amigos, al verme apoyar, pues, meterme al Centro Democrático en este proceso, pues me dicen, bueno, hombre, ¿qué está haciendo usted ahí? Si ese partido es muy socialdemócrata. La respuesta para mí es muy simple, Julio. Hoy lo que está en juego es la democracia. Hoy lo que está en juego con el gobierno de Gustavo Francisco, si sigue avanzando, es el Estado de Derecho, el imperio de la ley, el mercado, la libertad económica, la propiedad. Eso es lo que está en juego. Entonces no creo que en todos los que estamos alrededor de esos valores, que estamos divididos, pero podemos ir profundizando esa identidad, debemos juntar. Yo le he dicho a mis amigos, no es la hora de discutir si tenemos más un estado más grande o más chico. De hecho, yo tengo planteamientos específicos sobre Medellín en el sentido de una reforma fiscal y de recortes y replanteamientos de los impuestos, pero eso no es óbice para trabajar con gente pues que tiene una visión más asistencialista, siempre y cuando esté en el campo de la democracia, del imperio de la ley y del respeto al Estado de Derecho, Julio. Eso es hoy lo esencial. Profesor, y hablando del imperio de la ley, me imagino que usted vio esta semana el nombramiento que le hizo Gustavo Petro a Laura Sarabia después de algunos meses de haberla sacado del gobierno. La nombra en un cargo de mucha importancia, a manejar muchos billones de pesos en el Departamento de Prosperidad Social. Casualidad, la misma semana en la que Laura Sarabia tenía un interrogatorio en la Fiscalía. Entonces tenemos una sección acá en Nación Sabrosa, profesor, en el que salimos a preguntarle a los ciudadanos qué opinan, Vane, de este episodio. Y salimos en Echando Rulo con nuestro amigo Julián, se fue a la calle a preguntarle, oiga, ¿qué opina de este descaro, ¿no?, de este cinismo del gobierno tan, tan abierto? Entonces esto fue lo que respondieron en Echando Rulo, para que le pongan cuidado, Vane y profesor. Vergüenza nacional, luego de que Laura Sarabia haya sido nombrada nueva directora del DPS, vamos a indagar entre la gente cómo se sienten. ¿Indignados? Vamos a averiguarlo. No, esa señora deberían de mandarla para otro lado, mijo. Eso no sirve. Mal, 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 mal. Eso es injusto, es una cachetada en la cara a la gente normal, a la gente decente. ¿No es lo que le hizo a la empleada? Laura Sarabia es. Sarabia. No tengo idea quién es. Laura Sarabia, la del escándalo de la niñera, la plata, el polígrafo. Ay, la chica que creo que la empleada tuvo como que algo que ver con un robo o algo así. Pues realmente lo que diga puede ser basado en mi ignorancia y no quiero decir algo estúpido. En este país, tanta gente que han encontrado haciendo tantas cosas malas y no lo someten al bolígrafo. Eso no se puede hacer. Es que no se lo hacen a un narcotraficante o un asesino o mejor dicho, para que vengan a hacérsela a una empleada. Paila, porque siento que de hecho
es un respeto hacia nosotros. O sea, a ver, yo estoy bien con varias cosas del gobierno Petro, pero específicamente esa me parece un irrespeto para nosotros, porque han sido muchos los denuncias por que esta chica estuvo recibiendo un montón de plata, que sabía todo lo que sucedió con la campaña, y luego nos vienen a decir que no, y luego aparte de todo, la sancionan, la dejan ahí como en stand-by, y luego la ponen en un puesto. O sea, eso me parece como fatal, la verdad, o sea, mala decisión. Pero me parece tenaz, porque después de semejante escándalo, de todas esas marrullas que hacen, y hacen todo el paro, que se retira, que la sacan, para luego volverla a entrar. Pues todo gira alrededor de lo que ha pasado y no pasa nada, ¿cierto? Entonces creo que eso fue disfrazado. Bueno, si pasa algo, los premian. Sí, sí, los premian. Yo diría que para dejar un poco el tema quieto, pues la cambian de puesto. Entonces, pues eso me parece muy indigno para uno que se da cuenta de todos los días lo que está pasando en este país. ¿Usted cree que ella sabe algo? Yo diría que sí, porque se están tapando ahí las goteras. Pues el presidente tiene plenas facultades para hacerlo, y la justicia tiene plenas facultades para investigar y sancionar cuando hubiera lugar a ello. Ese es el tema, que también es como una jugadita. Al ser posicionada en ese cargo, ya cambia de fuero y ya no la puede investigar la fiscalía, la justicia ordinaria, sino que ya pasa a ser de la Corte Suprema. Pues es igual, siempre ha funcionado en todos los gobiernos. Realmente ahí tocas confiar en este. Acá en este país se gobierna con corrupción, aún con corrupción espero que lo haga bien. Estamos mamados. No hay que adornar las palabras, hay que decir, se cagaron mi país, se cagaron mi ciudad. No debe existir la palabra tolerancia, debe existir la palabra respeto. Petro para mí no es presidente. Aquí no tenemos gobierno. Pues la verdad, la política en este país está como mal, porque por todo lado hay corrupción, entonces pues no hay de dónde escoger, la verdad. Pero el presidente Gustavo Petro había prometido ser el gobierno del cambio. Sí, sí señor, sí, es verdad. Engañaron a la gente del común y corriente. Engañaron pensando que iba a haber un cambio. Nuestro gobierno está al revés, no. Aquí no importan los escándalos, aquí no importa lo negativo que pase, siempre les dan una nueva oportunidad. A todo el mundo lo premian, más a los malos que a los buenos. Se supiera que los malos iban a gobernar acá, ¿sabe qué pasa? Mejor uno, ¿para qué estudiar? ¿Para qué llevar las líneas rectas del respeto y de todos los valores humanos? Volvámonos a poner guerrilleros, raponeros. Atracadores, eso es lo que le gusta al maldito ese del presidente y al Congreso, y póngalo ahí y pongan los pitos y toda esa mierda. Deberían de colocar unas personas que en realidad sí valga la pena, pero es que este gobierno es el mismo narcotraficante. Y darle plata a un man, a la gente, que para que no mate. Ah, ¿cómo se le ocurre, mano? Verdad, ayudar a los pueblos pobres. No, otra cosa, que ha hecho las cosas muy mal, eso no es, pues, para mí no es un presidente, hermano, ha hecho muchas cosas mal. Es como loco, hermano, de verdad, la parte seria es como loco. No está en sus cinco sentidos. ¿Cree conveniente un gobierno como el de Bukele para Colombia? Definitivamente. Colombia, antes de Bukele, decíamos, Colombia necesita una bota militar. Hoy en día ya no me puede votar por ninguno, hermano. ¿Por quién vamos a votar? ¿Usted por quién va a votar, perdón? No, me corcha, tampoco sé. Una cachetada a la gente decente. Se me queda esa frase de uno de los señores que entrevistamos. Y es cierto, parece que no hubiera límites, parece que no, o sea, si hay algo mal no importa, no pasa nada, no hay reproche, no hay nada. Y la gente decente comienza a desconectarse y a decir, bueno, ¿quién es el que nos está gobernando? Julio. Vane, es que... No hay que olvidarse que esta semana tenía citación en la fiscalía Laura Sarabia para aclarar el caso del polígrafo, de los abusos de poder con la niñera, etcétera. Y el día antes de que fuera ese interrogatorio, sale el nombramiento de Laura Sarabia en el Departamento de Prosperidad Social, lo cual de por sí
al margen de todo, ya es insólito, ¿no? Una mujer que tenía año y medio de experiencia laboral, básicamente, en el Estado, ¿no? Como miembro de una unidad de trabajo legislativo, del equipo de uno de los, de uno de los senadores, en concreto del senador Armando Benetti, además, bonita experiencia. Y poco más que eso, además de su cargo como jefa de gabinete del gobierno de Petro. Un año y medio de experiencia, Vane, y pasas a dirigir una entidad que administra en presupuesto algo así como 12 billones de pesos. Pero bueno, imagínate. Eso, la mitad de la, reforma tributaria no fue, más o menos. Ya de por sí es increíble. Y además salen a nombrarla para aparentemente esquivar una citación de la fiscalía. Pero a mí me gustaría preguntarle al profesor Vélez, es decir, esto ya sabemos que es un descaro, que es insólito, y ahí le voy a hacer la primera pregunta difícil al profesor, pero por otro lado, también es cierto que este tipo de prácticas, digamos, de abuso del poder o de concentración del poder, no son nuevas en Colombia, Vane, porque es verdad, y esto hay que reconocerlo, que el gobierno pasado apuntó como fiscal, dentro de la terna de fiscal, a alguien muy cercano al propio gobierno, incluso con una cercanía personal con el presidente o con el expresidente Duque. Entonces, a uno le dicen, oiga, sí, es verdad, esto puede que sea un abuso del poder presidencial, pero estos abusos no son nuevos. ¿Qué respondería usted a ese punto de vista, profesor? Hombre, muchas de las cosas que está haciendo el gobierno Gustavo, la mayor parte de las cosas que está haciendo no son nuevas. Nosotros hemos tenido históricamente muchos problemas en nuestros gobiernos. Hemos tenido muchos problemas en el manejo del Estado. La corrupción ha sido mucha. La ineficiencia en el gasto es escandalosa. Pero hay un asunto. A ver, Julio. Yo comparto, yo sigo mucho la idea de Adam Smith. Adam Smith decía, hombre, realmente si los pueblos necesitaran gobiernos muy buenos para salir adelante, pues habríamos permanecido más atrás de la Edad Media. Lo que se necesita, la mayor parte de los gobiernos en Colombia y en el mundo, son más o menos de medio, ¿cómo se dice, Vane? De medio copete. Pues ni muy buenos, ni malos, más bien regularetes, hacen cosas. De pronto hay un gobierno excepcional, porque es que la democracia es un sistema político muy complicado y muy riesgoso. Y entonces el crecimiento, Julio, del Estado de Providencia, que nosotros lo hicimos crecer enormemente con una pequeña renta petrolera, le llevó a los ciudadanos la idea de que el Estado le resuelve cosas, que le da empleo, que le regala vainas. Y entonces la política se vuelve así, muy pervertida, incluso desde la base. Entonces, hemos venido con eso. Yo le voy a contar una anécdota. Yendo a esta campaña, fui a la Plaza de Mercado de Medellín, de la América, donde yo merco habitualmente. Y tengo mucho amigo allá. Y entonces los muchachos me decían, usted viene a pedirnos votos. No sea descarado, hombre. No ve que votamos por Petro y Petro no ha hecho nada por nosotros y llevamos un año. Yo, ¿qué esperaban, hombre? ¿Qué esperaban dejar de trabajar? Que les metieran billetes en los bolsillos. Entonces, es esa percepción de la política muy dañina la que tenemos. Entonces, para mí, el gobierno, los gobiernos anteriores, siendo algunos regulares, otros más o menos buenos o regularetes, al menos estaban enmarcados dentro de cierto respeto a la democracia, a la sucesión electoral, al Estado de Derecho, a la separación de poderes. Uno no, profe, puede... y tenían un poquito hasta de vergüenza, les daba un poquito de vergüenza el tema. Por supuesto, y había reacción de la prensa, y entonces se ponían límites a muchas cosas. Mire, desde el Frente Nacional, desde la calle Rojas Pinilla en este país, no ha habido persecución a la prensa, y en lo fundamental, todos esos gobiernos han respetado la separación de poderes y el Estado de Derecho. Ahora estamos con una cosa muy distinta,
en manos de Gustavo Francisco. Por eso yo digo que estamos metidos en la grande, sin exagerar. Lo que habíamos hecho con muchas imperfecciones y cosas de esas, pues era bastante mejor que lo que traíamos. Y en todo caso, como castigo, no nos merecíamos jamás lo que estamos padeciendo con este gobierno de Petro. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Profesor? Y ahora vamos. Adelante, Julio, dígalo. No, le iba a decir, Vane, que otro de los elementos diferenciales, si se quiere, de este gobierno es, digamos, devolverse en los pasos que la sociedad colombiana ya había andado, imperfectos, con muchos problemas, con mil dificultades, por ejemplo, con el sistema de salud. Como todos los sistemas de salud del mundo, y esto no es una novedad, tiene muchos problemas, pero se habían logrado durante las últimas décadas en el país unos avances innegables. Y este gobierno, por una visión ideológica pues muy adversa al sector privado, pretende deshacer esos logros. Vani. Sí, por eso usted en su sección, Julio Explica, va a comenzar a hablar sobre este tema que de verdad a mí me tiene con los pelos de punta. El día martes fue la primera sesión en plenaria de la Cámara de Representantes de la Reforma. Fueron más de 5 horas, pero hoy, el miércoles, no sé qué fue lo que pasó, que la van a detener. Y bueno, pasaron muchísimas cosas y estamos viendo a ver qué va a pasar con el sistema. Mario Cruz, que lo tuvimos de invitado, hizo un hilo de los cambios principales y hay unos cambios que de verdad dan muchísimo miedo. Así que nada, vamos a con su nota. Tremendo enredo tenemos en Colombia con el sistema de salud. Por un lado, las EPS dicen que la plata no les alcanza. Por el otro, el gobierno insiste en que tienen recursos suficientes, en que les ha pagado de manera puntual. Pero para entender quién tiene la razón, primero debemos saber cómo funciona el sistema en Colombia. Las EPS son unas operadoras que coordinan la prestación de servicios de sus afiliados. Para hacer esa coordinación, para ofrecer los servicios de salud, el Estado les gira por cada afiliado un valor que se conoce como la UPC. Hagan de cuenta, es como cuando ustedes pagan por tener asegurado su carro en caso de robo, en caso de un siniestro, pues pagan anualmente una prima a la compañía aseguradora. Con todas las diferencias que hay, se trata más o menos del mismo concepto. La UPC es una prima por asegurar a cada afiliado que el Estado le transfiere a la compañía aseguradora, que es la EPS. El problema de fondo, el problema más grave estructural, está en esa UPC. Las EPS afirman que está siendo insuficiente, es decir, que atender a cada afiliado sale más caro que el valor que están recibiendo por UPC. ¿Y eso por qué puede pasar? Bueno, las EPS nos dicen que han habido cambios fundamentales en la población colombiana. Por ejemplo, nos estamos envejeciendo de manera acelerada, cada vez hay más adultos mayores en Colombia, las personas están yendo más al médico. Por otra parte, también argumentan que el plan de beneficios en salud, lo que incluye, lo que antes llamábamos el POS, se ha ido expandiendo cada vez más y la prima, la UPC, no ha sido actualizada, no ha sido incrementada de manera proporcional. Y de ahí dicen las EPS que se deriva el problema financiero fundamental que tienen. Dicen además que hay un problema con los presupuestos máximos. Todo lo que no cabe dentro del plan de beneficios en salud, el plan básico, es atendido por los presupuestos máximos. O imagínense cuando un juez ordena a una EPS atender con un medicamento o con un tratamiento que no está contemplado dentro del plan de beneficios en salud. Todos esos servicios adicionales que deben pagar las EPS, pues se los trasladan al Estado a través de los presupuestos máximos. Y ahí también dicen las EPS que hay un hueco, que en julio y agosto, por ejemplo, no les han pagado a tiempo esos recursos y que cuando se suman todos estos problemas financieros hace que las EPS estén en una situación delicada. Parece que el gobierno no quiere asumir la realidad y no la quiere asumir porque la intención a todas luces de este gobierno no es darle oxígeno a las EPS, no es darle oxígeno a un sistema que parece estar agonizando. Al revés, el gobierno quiere que el paciente fallezca, que el sistema de salud
muera para tener la posibilidad de implementar su reforma a la salud, en donde todos estos conceptos de los que hablamos desaparecen. Ni EPS, ni presupuestos máximos, ni UPCs. Únicamente quedará el Estado, la burocracia del Estado, supuestamente garantizando la salud de millones de colombianos. Julio, tomo este último punto que me parece importante y es sobre burocratizar todo el sistema. Y ayer Mario, que lo tuvimos de invitado, creo que fue en el segundo o tercer programa, no recuerdo muy bien, decía que uno de los puntos era otorgar facultades de contratación y vigilancia a gobernadores y alcaldes. Yo no me quiero de verdad ni imaginar los alcaldes y los gobernadores de este país con tantos recursos para contratar. O sea, de verdad que esto es una locura. Profe, no sé usted qué tiene, qué piensa de esta reforma, cuál es el verdadero trasfondo de lo que quiere hacer Gustavo Petro y el petrismo con los recursos de la salud. No, coger todo ese billete y controlarlo. Nada más ni nada menos. Coger ese billete y controlarlo. Ahora, hay un elemento ideológico. Ellos, hoy, a mí me aterra. Yo todos los días, casi todos los días me meto a ver qué pone Petro en el Twitter. Y entonces yo digo, hombre, por Dios, definitivamente enseñar mal es criminal. Al hombre nadie le dio la más mínima noción de la economía de la salud. Entonces no entiende cómo funciona un sistema de aseguramiento, ni cuál es su rol, ni la importancia de la separación de esas funciones para generar elementos de control. Como decíamos hace un rato, esa cosa, en medio de todos los problemas del país, ese sistema de salud era un diseño bueno que podíamos mejorar. Eso se fue dañando, ya lo dijo Julio, la explicación de Julio es muy suficiente, no voy a abundar en ello, porque es que la piedra angular del sistema es el plan de salud, el POS, plan de beneficios de la salud, y la UPC. Entonces, eso tiene que estar muy bien calibrado, eso tiene que estar muy bien calibrado para que el sistema sea sostenible y tiene que irse revisando a medida que va avanzando todo el tema de la variación de la población, de su composición y todo esto. Eso podía hacerse y puede hacerse técnicamente, ¿cierto? Pero aquí el reconocimiento y la valoración de los aspectos técnicos del manejo del Estado en el que habíamos podido avanzar algo, pues estamos volviendo hacia atrás. Profe. Y eso es grave. Entonces, profesor, Petro, le quería preguntar. Perdón, Julio. No, le quería preguntar si usted cree en la tesis que ha... Que se está, digamos, popularizando sobre la crisis explícita. Si cree que el gobierno estratégicamente quiere ahorcar al sistema a través de la inacción, digamos, no modificando de manera adecuada esos parámetros de los que hablábamos, de la UPC, etcétera, para ahorcar a las EPS y así justificar la transición a un nuevo modelo de salud. Yo creo que sí. Yo creo que es que esta gente es demasiado, esta gente es muy cínica y no se detiene en sus objetivos no tiene límites éticos. Entonces sí me parece que son capaces de hacerlo. Pues vea lo que hicieron, lo que comentaba la señora Sarabia, todos los diálogos con los que quieren hacer ahora con la movilización campesina. Esta gente no vacila en recurrir a las acciones más degradadas, más descaradas para alcanzar sus objetivos políticos. Entonces me parece que es factible, sí. Me gustaría preguntarle también, y no es por decirle viejo, profe, pero yo sé que usted es un hombre muy experimentado, y usted nos puede contar ¿cómo era el sistema de salud? Muchos lo alcanzamos a recordar, pero estoy seguro que usted lo vivió en carne propia, el sistema de salud antes de la llegada de la Ley 100.
¿Qué recuerda usted de su experiencia personal? ¿Para qué? Porque aquí nos está escuchando seguramente mucha gente que tiene 20 años, que tiene 25 y no tiene ni idea cómo era este país en los 80, a principios de los 90. Sí, no, Julio, yo tengo 70 añitos. Empiezo mi participación en tierna edad de 70 años. Pero no solamente lo conocí, sino que, pues, que he estudiado la cosa. Yo estudio las cosas, investigo. Pero le cuento una cosa. Aquí la clínica del Seguro Social se llamaba la clínica León 13. Entonces, yo recuerdo niño acompañando a mi papá a visitar, un amigo que estaba allá, que lo atendían. Y entonces eso era haga de cuenta, un hospital de campaña. Desde que todos los pasillos estaban llenos de camillas y en las camillas estaban tiradas las personas porque no cabía y no había quien lo atendiera y la gente se quejaba. Era una vaina dantesca. La atención en esos hospitales. Lo otro, conseguir las citas, pues eso era una tortura. Pues a la gente la humillaban con eso, la humillaban. Había que irse madrugado a las 4 de la mañana, a hacer fila, para que le dieran un ficho. Y entonces se generaba todo un tráfico de corrupción ahí al interior de eso. El hecho es que había un bloque, eso era todo un bloque, que se llamaba el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, en donde estaba tanto el tema de salud como el tema de pensiones y también lo de riesgos, que eso se confundía, eso no se distinguía. Entonces ahí se recibían todas esas platas. La cosa incluso funcionó, porque como se estaban cotizando en pensiones y tenían esa caja juntas, entonces eso daba para sostener el sindicato. Los sindicatos de ahí eran poderosísimos. Esos sindicatos eran poderosísimos. Entonces llegaba un gerente del seguro y les daba plata y lo sostenía. Yo creo que el puesto del Seguro Social, de la gerencia del Seguro Social, era uno de los más codiciados en este país. Esta cosa duró más o menos hasta Tamper. El último gerente del Seguro Social fue un señor Wolf, ¿sí? Que se pegoteó eso. No, eso era un desastre. Eso era un desastre total. Ahora, la cobertura de eso era mínima. Entonces, aquí la gente tenía pues que retener todos esos costos. La gente que tenía mucho dinero en Medellín, pues había clínicas privadas buenas, que todavía existen algunas de ellas, la clínica Soma, la clínica de Medellín. Y había una institución muy importante, el Hospital San Vicente de Paúl, ¿cierto? Que fue creado, y eso nació, el origen de eso fue estas familias de textileras, las familias Echavarrías, que le dieron a Medellín un hospital fabuloso, que funcionó como organización más o menos independiente, sin fines de lucro, y sostenida por el apoyo ciudadano y de la gente acaudalada durante muchos años. Entonces existía eso, las clínicas privadas y el horror del Seguro Social para la gente más pobre, yo creo. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, el gobierno va a hacer todo lo posible para que esta reforma pase en el Congreso y estamos obviando la responsabilidad que tienen muchos senadores y muchos representantes. O sea, no estamos hablando, le estamos dando todo el poder a Petro cuando en realidad todo pasa es en el Congreso. Pero dicen muchos que eso se puede caer porque no se está llevando como ley estatutaria, sino como ley ordinaria. No sé si me corrige. ¿Usted cree que la Corte, si esto no se está llevando bien, si haga su trabajo? Porque, a ver, no nos podemos decir mentira. A veces la Corte no reacciona como debería ser o en el tiempo o tan rápido como debería ser. Ella también es política. El tema con la Corte Constitucional es muy complejo. No voy a abundar en eso, pero a mí pues la invención de la evolución de la Corte Constitucional ha sido, como les dijera, a veces muy preocupante,
a veces se ha portado bien, porque hay un problema en la visión que la Corte tiene de su función. Nosotros estamos en lo que se llama un Estado social de derecho. Eso quedó metido en la Constitución. Entonces, el Estado de Derecho con el Estado social a veces entra en conflicto. Cuando uno es solo un Estado de Derecho, la interpretación de la norma constitucional y las cosas es relativamente fácil. Usted tiene una constitución y si se expiden unas leyes, usted mira qué es lo que dice la constitución y hace su análisis semántico y todo eso, y entonces la norma está conforme o no está conforme a la constitución. Pero cuando aparece el concepto de lo social, que gusta tanto, entonces los jueces se convierten como en sociólogos, como en benefactores, y entonces eso convierte en un lío, porque empiezan a decir que es que no importa tanto el sentido de la norma, sino alcanzar los fines fundamentales de la Constitución. Y usted sabe que esa Constitución está llena de derechos, derechitos y cosas sociales. Entonces se empieza a dar una interpretación que ya no es semántica de las cosas, sino una interpretación valorativa. Entonces ya los jueces empiezan a decir, hombre, y actúan políticamente. Es lo que usted dice, Vanessa. Finalmente, cuando el juez se convierte no en juez de derecho, sino también en juez de lo social, entonces ya parece que el juez se convierte en un agente político, y eso es sumamente preocupante. Ahora, en la Corte predomina hoy, en lo que yo he seguido mucho, esa interpretación valorativa. Esa interpretación valorativa, entonces a mí, pues, me da como susto, porque para hacer una buena... La interpretación valorativa de la norma es del ámbito de la política. Es del ámbito del conocimiento, es del ámbito de lo técnico y de lo político. No podría ser del ámbito de lo jurídico, pero ahí está metida. Entonces, a mí me da susto lo que pueda... Ahora, hubo una cosa buena hace días. A mí, yo tengo cierta confianza en los jueces. Con los jueces, este señor se ha venido enfrentando con los jueces y ha querido enfrentarse con ellos. Y yo creo que ellos pueden defender su fuero. Ahora, la Corte aprobó una cosa que es muy importante. Hace unos días salió una cosa que decía que la Corte podía suspender la aplicación de una ley cuya constitucionalidad se demanda si la Corte considera que la vigencia de esa ley, mientras la Corte se pronuncia de fondo, puede hacer mucho daño. Entonces, si la Corte hace eso frente a la reforma de la salud y la suspende, y entonces podemos tener cierta esperanza en que haya un control judicial interesante a eso. Termino el problema con profesor. No, adelante, sí. Adelante. No, diga usted, señor. No, le iba a decir, profesor, que el problema que tenemos más grave ahora es que aparentemente ni siquiera hace falta la ley, la formalidad legal de cambiar el sistema de salud estructuralmente, sino que por vía administrativa, a través de pequeñas o grandes decisiones administrativas que no tienen necesidad o que el gobierno no necesita pasar por el Congreso, se puede demoler el sistema de salud, ¿no? Entonces, si usted ahoga financieramente a las EPS, pues las EPS pueden salir de circulación por cuenta propia, con lo cual estaríamos en una situación en la que el gobierno podría reclamar casi una reforma de salud de facto frente a la imposibilidad de esos actores de seguir cumpliendo, pero digamos eso motivado deliberadamente. Eso es verdad, Julio. Y yo cuando se aprobó ese plan de desarrollo, yo vi varios artículos que me parecían muy tendenciosos. Y en ese sentido de posibilitar la expedición de decretos que permitan hacer cosas no solo en el sistema de salud, sino en otros sectores mediante simples decretos. Un plan de desarrollo es una caja de Pandora aterradora, ¿cierto? Entonces sí puede haber posibilidades de eso, estimado Julio. Vani, tenemos unas imágenes. Ya tenemos ahí problemas con Vane, creo que se nos fue la transmisión, pero tenemos preparadas, profesor, una serie de imágenes sobre la coyuntura política. Queríamos hablar de temas de fondo, como este tema de las reformas de la salud, pero también queremos hablar sobre temas de coyuntura, profesor, y preguntarle su opinión. Hoy fue un día
digamos, difícil, no sé si para la oposición en conjunto, pero pues para un partido que hoy está inscrito como tal en el Congreso de la República, Cambio Radical, y uno, digamos, de las facciones políticas que Petro ha identificado como uno de sus enemigos centrales, ¿no? El charismo. Arturo Char, ex senador de la República, tiene una orden de captura. Y este es el tipo de cosas, profesor, que uno dice, oiga, pero es que estos elementos de corrupción y de descaro de ciertas facciones, digamos, de la política tradicional, legitiman un poco, o legitiman hasta cierto punto, el descaro del gobierno que hoy tenemos. Entonces, quería preguntarle a Vane y a usted, profesor, ¿qué opinan de este episodio de Arturo Char? ¿Cómo lo ven? ¿Y qué impacto puede tener, si acaso, en las elecciones regionales? Yo, qué pena, porque me desconecté unos minutos. Julio, yo creo que el impacto no va a ser tan lo que espera la gente. Arturo es muy diferente a Alex. Mi visión de Arturo siempre ha sido que Arturo así es como que estaba ahí porque sí. No hizo gran cosa en el Congreso. En realidad no recuerdo nada, un trabajo legislativo grande. Y ahora, fue presidente del Congreso, ¿no? Sí, fue presidente porque sacó la votación, una votación de lo más importante, pero como tal, no un acto legislativo de él no lo recuerdo. Seguramente habrá hecho alguno, pero no sé. Y él, no sé, pensaría yo, hay un tema que está rondando, que es que él es ciudadano americano. Entonces está la duda de que si él se va a entregar o no se va a entregar, porque si él es ciudadano, no está como, o sea, la extradición no sería viable. Eso entendí por ahí. Pero en el trino, no sé si ya lo poncharon, la respuesta, vamos a ver qué pasa. Sí, la respuesta es de Arturo Char, no dice por ninguna parte, Vane, que se vaya a entregar, ¿no? No. Eso, él dice que respeta las actuaciones de las autoridades judiciales, pero entiendo que está en Estados Unidos en este momento y no deja claro que se vaya a venir a Colombia a entregarse a las autoridades. Profesor Luis Guillermo, ¿cómo ve este episodio y si cambia, según usted, algo del panorama político regional? Pues hombre, primero una observación más general. A mí pues, las familias ricas y acaudaladas haciendo política siempre me han causado cierto escosor. En Barranquilla, después de lo que hizo el cura, para que llamaba que se curaban. Cura Hoyos. Dios, el cura Hoyos, eso fue pues un desastre. Barranquilla tuvo esa dosis terrible de Hoyos y vino esta gente y parece pues que hicieron cosas interesantes en la ciudad. Yo las veces que iba a Barranquilla la vi bonita y la vi recuperándose y todo eso. Pero no me impresionaba pues mucho este clan, no me impresionan mucho esos clanes. Yo no sé qué tanto afecte la cosa allá en la costa, pero en general el problema que tiene Cambio Radical, que ese es un punto, pues es en casi todos los partidos, pues son coaliciones de caciques que comparten una marca, ¿sí? Más o menos pueden pasar de una marca a otra en cualquier momento para alcanzar pues objetivos de controlar cargos públicos y vainas que le den acceso a contratos y a poder dentro del Estado. Los estados, el Estado colombiano, aquí intervenimos mucho, tenemos muchas cosas, entonces los negocios y las empresas tienen que hacer demasiado lobby, demasiada cosa ante los gobiernos para hacer y entonces estar metido, el que no esté metido ahí en la política está frito. Es decir, una sociedad más avanzada no debería ser tan importante estar metido en la política. Todo el mundo quiere estar metido ahí por ese peso de la gente. Entonces eso es una cosa mala. Ahora, claro. Pienso que íbamos evolucionando poco a poco también en eso, ¿cierto? Pero obviamente nos falta pues avanzar mucho. Ahora, ese es un tema que
desaparece en la vida política de las naciones, la influencia de la gente que quieren incidir en el manejo de la política. Perdón. Profe, sigamos con la siguiente. Tenemos ahí como 4 o 5 imágenes, entonces Vane, vamos a tratar de pasarlas más rápido, a ver si alcanzamos a comentar algo cortico sobre cada una. Y hablando de clanes, esta es uno de los de las noticias de la semana, las declaraciones del programa de los informantes, acto de Caracol, que se habló mucho del tema de las Asperger, pero creo que quedó ahí tapado lo más grave, que era la declaración aparentemente exagerada, ¿no? Porque da unas cifras que no cuadran mucho, pero de todas maneras habla sobre la importancia electoral del llamado pacto de la picota en la victoria de Gustavo Petro. Profesor, ¿usted cree que eso fue clave en la victoria de Petro o es más un pensar con el deseo a veces de la oposición de encontrar ahí zonas oscuras en la campaña del presidente? No, yo creo que la cosa electoral y todas estas vainas se dan en el margen. Yo después de las votaciones hice ahí a mano alzada un análisis de la votación en departamentos y algunos municipios y algunos de las regiones que esta gente ganó, y uno veía las anomalías. Me extrañó mucho. Usted recuerda esa misión de observación electoral, que ellos tenían toda la base de datos para poder hacer lo que yo hacía y mirar las desviaciones, y si hubiera puesto en evidencia la importancia de esos votos comprados y de esos votos súbitos en el margen, y fueron definitivos para la victoria. Pero hay un hecho, Julio. Aquí muchas millones de personas votaron por Gustavo Francisco y pensaron que eso era el cambio, y piensan que el gobierno les puede resolver, y siguen ese discurso. Ese es el asunto más complicado que tenemos. Es decir, tenemos que incidir en un cambio profundo en la mentalidad del pueblo colombiano. Hay un sector muy importante del pueblo colombiano, pues, que cree estas cosas. Y entonces eso es lo más grave que hay en el fondo. Yo no puedo, no compraron todos esos millones de votos de él, pues obviamente no salieron de la picota, ni mucho menos. Vale, la siguiente imagen. Sí, la siguiente imagen, bueno, ya la comentamos al principio de la semana, del programa, que fue la designación de Laura Sarabia. Profe, yo quería preguntarle sobre esto. ¿Usted quién cree que está de verdad detrás de Laura? ¿Quién es la persona? ¿Quién la protege tanto? Porque no es ella. O sea, no creo que sea ella. ¿Tiene que haber alguien más? ¿Usted qué cree? No, yo realmente no sé, no soy capaz de adentrarme en todas esas sutilezas. Lo que me parece es aterrador, ¿cierto? Mire, esa muchacha la van a poner a manejar todo ese montón de plata. Y esa plata es para repartir billete, para entregar billete. Eso, cuando dijeron vamos a hacer esta reforma, en la exposición de motivos de la reforma tributaria, se dice, se simulaba, hacía una simulación del comportamiento de la economía colombiana sobre el efecto de las transferencias monetarias que iban a hacer. Y eso lo van a hacer pues con ese departamento. Y yo creo que ahí sí se necesita una persona, yo creo, de mucha confianza, de muy poco escrúpulo moral, para hacer lo que se tiene que hacer ahí, que es entregar muchísima plata para seguir aceitando el funcionamiento de este gobierno y haciendo avanzar las cosas en el Congreso. Por supuesto, pues, que ahí tiene que haber una corrupción muy grande. Es que todos esos congresistas, fue ese, ¿cómo es que llama el ministro del Interior? Esos tipos saben Velasco. Cómo son las cosas. Velasco, todos saben. Entonces, es un nivel de la política. Hoy está predominando ese nivel, el nivel más bajo, más ruin de la política, ¿cierto? Que siempre está presente, a veces, pero hoy predomina allí, y esta señora con seguridad puede ayudar mucho a eso desde ese cargo, porque ahí es donde está. Bueno, la siguiente imagen, profesor, le pongo en contexto, es una respuesta que hoy dio el presidente Gustavo Petro, un tuitero, que es bastante conocido por datos, por compartir información en esta red social.
aparentemente no en este trino, sino en otro, hace un comentario, pues que no creo que sea una amenaza, pero un comentario aparentemente inapropiado, y el presidente básicamente le solicita a la fiscalía que lo judicialice, digamos. Entonces, Vania, me gustaría escuchar ahí a Vanessa, sobre que sé que conoce a Rusi. Me gustaría preguntarle cómo ve esa situación. ¿Ahí fue una imprudencia de Rusi o definitivamente es el gobierno poniendo todo su poder contra un ciudadano, digamos, común y corriente? No, mire, es un tuitero que de pronto escribió una cosa que no debía escribir, pero yo creo que el problema de fondo es que Petro pasa pendiente de lo que pasa en Twitter. O sea, hoy secuestraron a un niño en Antioquia, se llama Christopher, de 7 años, y seguramente el presidente Petro no sabe. Entonces, yo creo que él se dedica más tiempo a unos problemas de pelear con tuiteros, y no se está dando cuenta, profe, no sé si usted también tiene la misma visión de lo que está pasando en el país. Es que los desplazamientos forzosos, los secuestros han aumentado, y ese señor pareciera que no se da cuenta de la responsabilidad que tiene. ¿Qué es lo que decía un poquito el hermano en la entrevista, profesor, ¿no? Decía que al margen de eso del Asperger, pero sí insistía mucho en que el presidente estaba desconectado de la realidad del país. ¿Usted lo ve por ahí también? ¿Cree que está desconectado o al contrario está muy bien conectado y está entendiendo bien lo que pasa, solo que en su propia lógica? Hombre, esta semana habló de la cosa del transporte, ¿cierto? Yo escribí en mi blog algo, y yo lo llamé pues una ocurrencia, la ocurrencia de transporte gratis, luz cara. Y ahí empiezo diciendo que yo no sé si las ocurrencias le vienen de las epifanías que la energía del universo le da. Él dice que él tiene epifanías, lo dice en esa autobiografía. O son fruto de un cálculo político muy refinado. Y entonces mete cosas para desviar la atención. O son fruto también de su mediocre formación en asuntos económicos, o de todas a la vez. Entonces, yo todavía no tengo una claridad sobre ese asunto. Creo más bien que es todo lo que se combina ahí en este personaje. Es muy complicada la cosa con el hombre. Es que, mira, Julio, él es un caudillo, y entonces tiene comportamientos y se siente iluminado. Es como, en estos días estuve repasando la serie de cómo se volvieron tiranos. Yo creo que vale la pena volver a verla, Julio, ahí en Netflix. Y uno ve en la descripción de muchas de los rasgos de Gustavo Francisco, tanto emocionales como en las decisiones de su propio gobierno. Vean esa Netflix, recomiendo esa serie en Netflix, cómo se volvieron tiranos. Profesor, pues antes de concluir y despedirlo, me gustaría preguntarle sobre la política en Medellín. Ya habíamos conversado un poquito al principio, pero me gustaría que nos contara, bueno, ¿de qué se trata su campaña? ¿Cuáles son las ideas que usted pretende llevar al Consejo? ¿Y qué hacer o qué pueden esperar la gente? ¿Qué puede esperar la gente de Medellín un poco para revertir los años que aparentemente han sido muy aciagos de Daniel Quintero en la alcaldía? ¿Y cuál es la propuesta del Centro Democrático, su partido y de usted en ese sentido? Bueno, Julio, yo me metí en esta cosa fundamentalmente en respuesta al temor que tengo sobre la situación nacional. Entonces, lo primero que quiero es hacer contribuir a que por lo menos en Antioquia los partidos del Pacto Histórico y sus candidatos sean derrotados abrumadoramente para incidir en la situación nacional. Yo creo que si no logramos una gran votación que dé una señal del rechazo a eso, y sigue avanzando el gobierno como va, probablemente las del 29 de octubre sean las últimas elecciones que tengamos en libertad. Lo digo con plena conciencia de la gravedad de lo que estoy diciendo. Lo otro, pues Medellín llegó esta gente, todos los días sale una denuncia sobre
los desafueros en el manejo, pues, del erario, ¿cierto? Entonces es una cosa terrible. Ahora, yo entré al Centro Democrático, estamos apoyando la candidatura de Federico, creo que esa candidatura va a salir adelante y creo que el Centro Democrático va a ser en el Consejo, pues, la fuerza más votada. Yo llevo 4 o 5 ideas. La primera, que puedo gestionar, ya pensando en eso, pues, como concejal, puedo gestionar una reforma estatutaria de PM para impedir que en lo sucesivo los alcaldes que lleguen hagan un manejo arbitrario de la compañía y abusen de su poder. Ese es tal vez el punto más importante. Tengo otros puntos, pues, de interés, pero yo creo que ya estamos, se nos está acabando el tiempo y no quiero abusar, pues, de la hospitalidad que me han dado. Profesor. No, profe. Dale, Julio. No, Vane, despide al profesor y despide el programa. Primero un aplauso para el invitado, así sea entre los dos, Vane. Gracias, profesor. Bueno, profe, Centro Democrático número 1 en Medellín. Y hay que marcar el logo y el número. Si quieren que yo salga, hay que marcar. Y no crean el cuento de que por estar de primero salgo automáticamente, eso no es verdad. Sí, logo y uno. Bueno, un candidato, Vane, que no oculta su posición en los temas nacionales, porque muchos candidatos en las regionales están como, así es. No hablemos de Petro, no soy ni izquierda ni derecha, ni soy nada, y en esa tibiedad tratando de ser monedita de oro para todo el mundo, ¿no? Aquí el profesor claramente no es de esos, entonces pues ahí queda quedan las ideas sobre la mesa del profesor. Sí, señor. Bueno, no, muchísimas gracias, profe, de verdad, un honor hablar con usted. Esperemos que salga muy bien su elección, esperemos que de verdad muchas ciudades capitales se recuperen, porque no están bien administradas y la gente ya está muy cansada. Ojalá la gente salga a votar y nada, digamos que ojalá a todos los que nos están viendo en este momento, muchísimas gracias siempre por su lealtad y por apoyarnos. Y bueno, nada, como siempre, señor, que Dios bendiga a Colombia. Bye, bye. Compartir, seguir el canal de YouTube y nos vemos dentro de 8 días. Chao. Sí, señor. Chao, chao. Chao, chao. Si los jóvenes tienen posibilidades de sexo, acceso, bueno, también. Los noto asustados. Nación sabrosa. Nación sabrosa. Dije malas y salí en helicóptero.